Los vecinos empiezan a llamar a la policía porque escuchan gritos. Gritos. Supuestamente no estaban los propietarios, no estaba alquilado el departamento. ¿Qué pasa? Piensan en un robo. No. Milone había llegado a ese departamento, que tengo entendido que lo había comprado ella después de Drácula. Y lo encuentra, lo habría encontrado Anito con otra persona. El portero tuvo que ayudar a la otra persona a salir del departamento. Eso fue en enero, ¿eh? No fue el año pasado. ¿En enero de este año? Enero de este año. Ahora. Pregunté exactamente porque dije, hay una denuncia de los vecinos porque, imagínate, en tu edificio empiezan gritos. ¿Quiénes son? Estaba así el departamento. Llaman a la policía. Bueno, y era, el tema era, no era que estaban vacíos, sino que Nito estaba, habría estado con una chica y llega Milone y los gritos eran esos. Y que el portero tuvo que intervenir para sacar a la ciudad, a salir a la chica. De ella, que compró ella y, y no era Belén. Y pero él tenía, no te sé decir eso. No, porque la producción tiene un audio de una persona que habla de una tercera discordia de una provincia. Hoy justamente lo escuché. Entonces quizás tendrá que ver con esa situación porque dicen, no, porque le preguntaban, hablaban puntualmente de Belén, querían saber si era Belén. Claro. No por este episodio, sino lo que todo lo que está sucediendo. En general. Dicen, no, claro. Nito, no, bueno. Abrió como un paréntesis y como que tiró a otra señorita. Acá el tema, ya te digo, la denuncia era porque los vecinos pensaban que estaban. Igual ya estaban separados. Estaban separados. Igual se hizo pasar en enero. Pero en tu departamento. Claro. No, bueno. Cabrón, no, sí, bueno. No sé si es tu departamento porque él tendría llave. Claro. El departamento. Sí. Ahora, ella se enteró o algo pasó porque ella llegó y dice que los gritos era porque ella lo pescó con él. Ese departamento convivieron ellos en una temporada. Después, obviamente, lo compran porque Cecilia gana dinero con Drácula. Por lo que tengo entendido, es el departamento que compra Cecilia. Obviamente, están casados y sí, es de los dos. Corresponde de los dos, pero... Claro, acá lo que tenemos que decir es que los dos estaban haciendo temporada. Ella temporada en Buenos Aires, sí. Él temporada en Punta del Este, Punta pero del tuvo este. Un momento para venir y segundo encontrarse. D es el departamento de ellos, para más dar. Bueno. ¿Entendés? Y es decir, por eso digo... Que deben expensas y encima... Sí. Por ahí con todo el bolón que tienen no se habrán logrado las expensas. No. Pero al margen de eso es lo que me llega es el griterío era tal que todo el mundo pensó que se trataba de un robo. Entonces todos los vecinos empezaron a llamar a la policía y el portero es el encargado, el encargado es el señor que ayudó a escapar. Sí, a salir. No sé, no tengo mucho más datos. O sea, bueno, estamos hablando que quizás, claro, porque esto es como que la historia se repite, ¿no? Porque él, por ejemplo, ya estaba en su él momento... Él fomenta todo eso, a él le gusta. Pero por eso él estaba con Cecilia Oviedo casado, después hace lo de Cecilia Milone, pero supuestamente habría otras. Yo me acuerdo que en ese momento Milone creo que había contado... Claro, no solo Cecilia debe haber salido con él. Claro, que estaba con otras. Con Cecilia Oviedo. Y después lo que dice Pablo Layo, que me gustaría sumarlo también, después cuando le dice Cecilia Milone, a él ahí va el león herbívoro. Saludando a la chica. Ella pensó que él había cambiado. Así es. Sí. Te escuchamos, Florencio, no nos olvidemos que él tuvo una temporada aquí. Sí, no nos olvidemos que ellos tuvieron una temporada aquí en Villa Carlos Paz y compartimos muchos eventos, ¿no? Y muchas veces veíamos a Anito y lo veía con Cecilia y yo le hacía chiste al respecto de eso, ¿no? Que, y Cecilia contaba que ella deja que él vaya, se haga, digamos, el simpático, iba y charlaba con las chicas, con la promotora de los distintos eventos, los lugares, además bailarina. Dice, total, ya es un león herbívoro. No, confiaba. ¿No? Y así lo definía. Confiaba en él, controlaba la persona. Confiaba, no podés vivir con una persona así. Confiaba en él, pero bueno. Claro, pero chicos, como estaban trabajando juntos también, por ahí, no sé si la palabra es tenerlo controlado, pero lo tenía cerca, sabía cuáles eran sus movimientos. Era cuando dejan de trabajar juntos, ahí es donde me parece que... Pero es verdad que lo que dice Flor, ahora están separados. Supuestamente él, en enero podía hacer su vida. Claro. Sí, pero a ella le habrá parecido una falta de respeto que lleve una señorita a la casa de ella. No, pero estamos diciendo todo, nosotros no jugamos, claro, acá contamos simplemente, somos un vínculo. Yo creo que a partir de ahí también, aparte él... sostenía que hablaba con ella todos los días. Exacto, en enero. Que la quería como reconquistar. Entonces, claro. A lo mejor, bueno, yo creo que a partir de eso, quizás también, de ese episodio... Vos sabés, Tauro, yo te digo algo. Yo sé que... Bueno, vos tiraste un dato importante hoy. Cuando termina Drácula en septiembre, Cecilia está en Rosario, porque es en Rosario donde termina, con Costa. Esto fue Costa, septiembre del 2023. Septiembre 2023. Septiembre 2023. Septiembre 2023. Ahí se habrían separado. Ahí se separaron.
porque sí. Costa va a buscar a Cecilia Rosario. Cecilia hace la última función de Drácula en Rosario. Claro, y ahí otro, que después de eso vino Nito acá y vos no, se lo preguntaste, no se lo preguntamos. Y ahí vuelve. Ahí fue. Dijo, está en casa. Ahí vuelve a Buenos Aires y no vuelve a Callao, al departamento matrimonial. Sí. No vuelve a Callao. Se va a la casa de Costa, Cecilia. Se va a la casa de Costa porque ahí la situación era irremontable. Sí. Después pasa que Cecilia decide hacer temporada en Buenos Aires porque no quiere hacer Mar del Plata por miedo que Nito haga temporada en Mar del Plata. Porque Nito en ese momento era el administrador del Teatro Carreras. Claro. Que ahora no lo tiene más. Y como seguramente no hablaban, no había vínculo, ella no sabía dónde iba a terminar. Y tiene un departamento en Mar del Plata, el que cuenta Tauro. Igual, mira, digo, ahora con toda esta información... Mirá que astuto Nito, porque dijo, me voy lejos. Flor. Se fue a Punta del Este con Cheruti. No, a otro país, dijo. Claro, como diciendo, porque eso también es, digo, es astuto, pero, porque es una persona que ha atravesado todo. Dijo, bueno, yo acá tomo distancia. No terminó siendo astuto yendo a Mar del Plata. Bueno, obviamente. Claro, porque la verdad es que estaba en Uruguay. Podía no le importa nada. También eso es faltarle el respeto al otro también.